realmente estamos trabajando en esta construcción del PRO en la provincia de Misiones. En este caso, yo soy precandidato a gobernador. Nosotros estamos en el proyecto nacional de Mauricio Macri y con muchas expectativas porque vemos que son cada vez más los argentinos que quieren un cambio en el país y que se están sumando a este proyecto. Eso de alguna manera determinó que en las próximas elecciones, en las PASO, son el 9 de agosto, en el mismo espacio vayan a competir tanto Mauricio Macri por el PRO como Ernesto Sanz por la UCR y la doctora Carrió por la Coalición Cívica. De esas elecciones va a salir sin dudas el próximo presidente que tendrá la Argentina, que nosotros esperamos y trabajamos para que sea Mauricio. Cuando usted dice precandidato, usted quiere ser gobernador de la provincia, pero ahora el radicalismo dice, en este peligro de la Alianza PRO, de que si usted quiere ser gobernador, vaya con su frente. Bueno, nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo con la UCR y con otros partidos de la provincia que integran el arco opositor en la construcción de una alternativa, de un frente electoral que exprese algo distinto a la renovación que viene gobernando la provincia por más de una década. En ese sentido, nosotros hemos ya establecido hace mucho tiempo que en nuestro criterio la mejor metodología para decir que el nombre propio de quien mejor exprese esta alternativa de cambio en Misiones, en este caso, lo tenemos que hacer mediante una elección interna entre los partidos que compongan el frente. Nosotros, además del PRO, de la UCR, venimos del partido FE, venimos también conversando con la gente de Trabajo y Progreso, la gente del Partido Agrario y Social, el socialismo, el GEN, es decir, en fin, una serie de expresiones políticas que están en el arco opositor y con los cuales compartimos valores y principios que nos parecen que podemos llegar a consensuar para constituir una alternativa electoral potente. En ese sentido, nos parece que lo más sano, lo más justo y lo más transparente es que sean los afiliados de los diferentes partidos que componen el frente y también los ciudadanos independientes, quienes decidan, mediante el voto en una interna, cuáles son los nombres propios para encabezar esta oferta electoral, tanto en la fórmula de gobernador y vice como en los diputados provinciales. A nivel municipal, la cuestión está resuelta porque está en vigencia la ley de lemas que permite que cada uno de los partidos que componen el frente pueda poner sus propios candidatos a intendente y a concejales. Si no ganara, y ahora sí la última, y agradeciendo su gentileza, si no ganara las internas, si no fuera candidato a gobernador, ¿cómo sigue su historia? Bueno, no le quepa la menor duda que nosotros somos absolutamente respetuosos de la regla del juego y los misioneros tenemos una expresión para eso. Si no nos toca ganar, vamos a trancar paleta y vamos a apoyar a quien resulte ganador de la interna, sea González, Bárbaro, Wilpringer o quien resulte, va a contar con todo nuestro apoyo para fortalecimiento del espacio.